madre mía, que me parto conmigo misma. Bueno, madre mía, madre mía, madre mía, qué toca hoy, qué toca hoy, qué toca hoy. Cuarto día en Minerva Pellus, que estoy con el tratamiento de adelgazamiento, que ya sabéis, sí, mi cuarto día. Tengo que contaros que hoy sí toca pesarme. No sé, estoy nerviosa, os lo digo. Yo creo que algo menos tengo, me noto de tripa menos hinchada. Esto, claro, bueno, poco a poco, y yo creo que sí que voy a conseguir los resultados que quiero, que Minerva también esperan. Y nada, yo no sé qué estoy haciendo ahora con las manos, pero bueno, yo creo que es porque estoy nerviosa. Entonces, bueno, entonces he querido grabar un poquito para contaros que me va muy bien. La verdad es que la presa la noto muchísimo, menos cargadas las piernas, y es que es una pasada. Y es que el tratamiento, bueno, pues como os he dicho, es indoloro, o sea, nada, eso de sufrir, pues no. Y nada, y seguro que, teniendo en cuenta las horas que son, lo más seguro es que me quede frita. En una cosa o en otra, seguro que me quedo frita. Y con la música súper relajante que me tienen, que es que me miman siempre. Es como mi segunda casa, ya sabéis. Así que nada, pues ahora os cuento que empieza ya la sesión y os voy contando todas las cositas. Así que nada, ahora nos vemos. Bueno, pues empiezo a cambiarme para el tratamiento. De momento está todo, el collar. Terminado con la máquina y ya me quito las placas y preso, y después a medirme y a pesar. Mi madre mía, por Dios. Yo solo espero que se note el resultado. Así que nada, que yo espero que sí y creo que sí. Así que bueno, habéis visto, es media horita y nada, ya a quitarme las placas. A ver, que esto es lo mejor. La preso. Esto parece aquí el astronauta. Parece un astronauta. A ver. Espérate, que me bajo. A ver. Me levanto. Ahora, ay, esto es lo mejor. Ah, mira, que quedaron por aquí. Ah, pues mira. No, yo creo que te va a tocar subirte un poquito. ¿Sí? Mira. Ah, sí. Ah, pero pues yo pensaba que no tanto. No puede aplastarte el bulto. Pues te digo, esto es lo mejor.
A ver, apreso. Notas un alivio en las piernas, que es increíble. Se me hace inflar. Como digo yo, digo, parezco un astronauta. Me voy a la luna. Respecto al último día, ¿vale? El índice de masa corporal estás exactamente igual, ¿vale? Entonces, de peso has bajado 100 gramos solo. Ah, pues bien, ¿vale? Fatal. Fatal, bueno. Porque he hecho ejercicio y estoy como mi dieta. Bueno, grasa corporal, ¿vale? Lo del peso es relativo, tú lo del peso olvídate. Vale. ¿Vale? Porque nos vamos a fijar que muchas veces haces ejercicio y aumentas de peso. Sí, porque a lo mejor será por eso, los músculos. Grasa corporal, 37,6, ¿vale? La última vez tenías 38. Ah, bueno, ahí algo, ¿vale? Más o menos. Entonces estamos bajando, ¿vale? Aunque sigues un poquito los rangos medios, sí, altos, ¿vale? Sí. Pero ahí sigues. Sí. Porcentaje de agua, 44,2, 44,5. Eso significa que lo estás aumentando. ¿Que no bebo? Que estás aumentando el beber. Ah, vale. Antes bebías un poquito menos. Digo, jolín, digo, si yo bebo agua. Antes bebías un poquito menos y ahora se nota que estás bebiendo un poquito más, ¿vale? Vale. ¿Ves? Estás un poquito por debajo, pero ya estás en los límites de estar normal, ¿vale? Vale. Metabolismo basal, 1356, la última vez en 1357, ¿vale? Esto significa que tienes que hacer más comidas con menos cantidad, ¿vale? Para que puedas quemar, ¿vale? ¿Vale? Pero que estás, de momento estás muy bien, porque generalmente suele estar en 1240, el metabolismo basal que suelen quemar, ¿vale? Entonces significa que si tú te lo propones en hacer ejercicio y todo, puedes llegar a quemar y a reducir peso con mayor facilidad, ¿vale? Vale. Pero vamos, que no estás mal, ¿ves? Vale. Estás dentro de los límites, ¿vale? El músculo, 44,2. 44. O sea que hay que aumentar a lo mejor por hacer ejercicio también. Poco a poco lo estás aumentando, ¿vale? Sí. Masa visceral de momento la tenemos igual, de momento, ¿vale? Vale. La masa ósea, eso no la apuntamos. Nos dice que... Sigo todavía regordeta. Bueno, a ver si... La semana que viene, el viernes, ya no estoy tan regordeta. Vale, pero por lo menos... Ahí vamos, ¿vale? Lo demás... Ahora vamos a medir, ¿vale? He reducido de abdomen, eso además, eso sí que me lo noto, porque me noto menos hinchada y la verdad es que genial. Y una cosa muy curiosa, que el muslo he adelgazado un poquito más que el otro y en la rodilla lo mismo, un poquito más de otro, imagino, bueno, pues por la circulación, así que nada. El lunes vuelvo otra vez, que me toca, así que nada, muchas gracias y os seguiré contando. Adiós.